de nuestra edad, las abuelas somos poquitas, ya no están otras enfermitas, pero ya tenemos el relevo y en la juventud. Mi familia, mataron a Laura, pero reprodujeron la lucha de mi familia. Todos mis nietos, mis hijos y mis bisnietos, cuando tengan edad de entender, aunque algunas ya, la hijita de Bruno, que debe estar por ahí, él, el papá orgulloso, mi bisnieta, desde muy chiquita hacía este signo. Era que se transmite la militancia. Y ahora en estos momentos, porque estamos mezclando este pasado, este presente de honor tan merecido de poner el nombre de Nelva a esta casa, estamos con la situación de nuestro país, con un gobierno que nos está llevando al peor de los momentos, porque a veces cuando lo comparan con la dictadura, yo digo que hasta es peor, porque este es un gobierno constitucional. Este es un gobierno que con los votos, como sea, ganaron. Y hay que respetar la Constitución. Pero están con signos de violencia en ascenso, tremendos y peligrosos, donde ya están militarizando el país cuando todas las fuerzas tienen una misión. Y en el gobierno anterior habían sido disciplinadas y democratizadas, porque hemos ido a dar charlas y estar en contacto con muchos jóvenes que querían saber la verdadera historia. Y por eso esta lucha que tenemos ahora, que no tiene que ser violenta, tiene que ser de todos. Y como ya muchos aconsejaron, no es que tengamos diferencias entre los que poblamos este país. Somos argentinos. Y como argentinos, limar las diferencias y unirnos en lo que queremos todos. Que las cosas cambien, que se sepa votar en el año 19 y que sepamos que esto que está pasando, que llegó, que engañó al pueblo, que mintió, diciendo en campaña las cosas que no iban a hacer y son precisamente las que hicieron y las que prometieron nunca. Entonces, la unidad entre todos, aunque pensemos distinto, tengamos alguna línea diferente, ¿qué queremos de la Argentina? Un país libre y soberano. Entonces, luchar por todos aquellos que están reclamando todos los días su derecho a comer, a tener salud, educación, vivienda y sobre todo trabajo. Ayudarlos.